La cámara, por eso apagué la cámara, porque no me siento bien como para prender la cámara. Y si ven que hablo menos de lo normal, es por eso, o sea, por el tema de la tos y todo eso. Y lo otro es que, bueno, aclaro que ando con malestar porque lo único bueno de esta sensación es que se me pone la voz más gruesa y no es, quiero que piensen que, bueno, que fue que me llegó a la puerta ni nada por el estilo, sino que, bueno, estoy enfermo, pues vainas que pasan. ¿Qué más, Tim? ¿Todo bien? Las nalgas por un Ferrari, nada, no, marico. Por un Ferrari, nada. No. Hay niveles, pues, hay niveles. Tú sí las darías, tú sí las darías. Vamos a darle para continuar bien. Por un Ferrari, no, marico. Hay que pensar futuro, porque ajá, ponte tú que el Ferrari se dañe. ¿Cómo vas a pagar tú la reparación del Ferrari? Piensa, Mauro, eso no es así. Eso no es tan fácil como ir a las nalgas y ya. Eso no es así, eso no es así. Ay, quiero ver cómo se escucha mi voz, marico. Ahorita se escucha como un completo anormal por ahí. Y yo pensando, wow. Sí. Todo bien. No me llamo Justin Bieber. Ah, ok, ya entendí la referencia. Pero no fue por un Ferrari. Vamos a estar claro que ya la situación era distinta. Porque le dieron fama y fortuna. Ahí le dieron todo, o sea, le dieron no solamente un Ferrari, sino la posibilidad de comprarse los Ferraris que le diera la gana. Si hacía las cosas bien y si colaboraba. Pero bueno, lo traumatizó. No midió. Porque también fue que le presentan este tipo de decisión tan arrecha a un carajito. Era un carajito en esa época, mano. Cuando sacó Baby, quién sabe cuántos años tenía ese marico, que 14, 15. Un carajito. Y si le muestran, mira, puedes tener todo lo que te dé la gana. Dale, sí, ¿dónde firmo? Firma aquí, con tus nalgas, coño. Él dijo, ¿qué? Pero ya era tarde. Ah, para ser honesto, no me acuerdo. Lo dejamos aquí, pero yo no sé si hay algo que explorar. Ah, no, no. Fíjate, lo dejamos aquí en el capítulo pasado. Yo me acuerdo que me devolví para revisar si había algo extra que nos habíamos dejado. Y lo único que encontré. Perdón. Fueron una de esas semillas que te aumentan la estamina y la magia, creo que fue. De resto no hemos hecho nada y nos quedamos enfrente de este templo. Así que vamos a continuar a partir de aquí. Para aquellos que no vieron el Discord, yo había puesto la planificación de hoy. Hoy quiero hacer un directo, vamos a ver si me da la energía para hacer un directo de 3 horas. En donde la primera hora va a ser Wukong, la segunda va a ser Dead. Y la. No, mentira, la segunda va a ser Watch Dogs, creo. Y la última va a ser Red Dead. En Red Dead ya yo había dicho que era lo que íbamos a hacer. Y Watch Dogs, porque coño. Watch Dogs, Watch Dogs. Ojo, sé que estamos en día de semana. Es muy probable que la mayoría no se vaya a quedar para la última hora. Yo ni siquiera sé si voy a dar la última hora. Pero que sepan que este directo yo lo voy a segmentar en los respectivos videos de cada serie. Y luego lo voy a resubir. Entonces, no vayan a. Como dice, a desvelarse o cualquier vaina por ver el directo. O sea, si se tienen que quedar dormidos o cualquier vaina, váyanse con calma que yo lo voy a intentar subir para la serie. Mono bazooka. Vamos a seguir explorando por aquí. Yo creo que nos quedamos en la entrada de un jefe, ¿viste? Porque templo así tal presentación o es un jefe o es la entrada a un nuevo mapa. Mira el cofrecito de aquí. Bleed it out. Ya voy. ¿De quién es? Mira, otra semillita. Ah, no, esto es para meditar. Ok. Bueno, mientras medita va poniendo Bleed it out. Bleed it out. Ah, de Linkin Park. Anuncio de mierda. Carajo.
La meditación me recuerda a las atalayas de Assassin's Creed, ¿sabes? Que es un momento donde el tipo se detiene y aprecia el mapa. Ya que ya había empezado y lo tenía mudo. Ahí empezó. Mira lo que nos está esperando ahí. Tú eres marico, un tigre. Ese tigre es. Simba de bajo presupuesto, Simba en piedra. Coño, mira dónde lo mandé. Ese ataque me recuerda a uno del Denry. Sonando, vale, coño su madre con los anuncios. Se puso otra vez Bleeding. Mano, ¿qué le pasó a los ojos del tigrecillo? Se echó un pase de perico antes de esperarnos a nosotros. Pero tremendo pase se metió. Vamos a ponerlo así, no cambiamos la canción hasta que venzamos al jefe. La tenemos en bucle infinito. ¿Qué hace? Verga, pensé que le había dado en el momento. Sí.
dúo en PUBG, ¿qué es eso? ¿Reina Gata o Simba de bajo presupuesto? Yo creo que le queda mejor Simba en crack. Reina no es normal. Pero ¿qué coño es Duo en PUBG? Ah, PlayerUnknown. No, el sábado. Marico, yo no juego esa vaina, pero. Sí, el Battleground. Hace años que no sabía de ese juego, marico. Pero no, yo los fines de semana estoy ocupado, bueno. Si no hiciera directo esos días. Toma. Bueno, él estaba tomando esta vaina. Uy. Le bajé el sonido sin querer, coño. Como...
Gracias por el nuevo poder, pero hay formas. Y esa forma fue un poquito agresiva. Roca sólida. Endurece el cuerpo como una roca. Fino, ya podemos cambiar la canción. Mauro. La canción ahí. Pues si no, va a poner un Eminem otra vez. Ajá. Si ahora tenemos. Ah, nada más podemos tener un poder. ¿Quién está para la joda, vale? ¿Quién está cantando? No, entonces guarda esa canción para cuando tengamos otro jefe enfrente. Necesitas firmeza de piedra. Bueno, eso no es la vaina que me acaban de desbloquear. Llamo un momentico al incienso a ver si podemos ponernos la vaina esa de piedra. Por Discord, sí. Pero por el canal. Es más, yo creo que yo había cuadrado eso del canal de Discord. ¿Dónde está la vaina? Aquí. Ah, no, este es roca sólida. No es firmeza de piedra. Ay, por favor, y calgo. Coño. ¿Y en armadura? Yo creo que ya tenemos todas, ¿no? Sí, ya tenemos todas. Coño, debí haber descansado, me escaso. Ya que se puso loco el limpa. Una relajada. Espero épicamente. Exploración.com.be.
Ya decía yo que no me iban a dejar pasar para acá, está bien. Que explora toda la vaina, porque después no sabemos si más adelante nos dicen, ah, bueno, que esta es la armadura super yuca, pero necesitas este material que estaba justo aquí en el sitio que decidiste no explorar, coño, tu madre. Entonces no. Otro pa' Juma. Pero qué necesidad, qué necesidad. Ah, yo creo que se revive. Ah, no, mosca, pues. Los huevona contigo. Coño. Ya, ¿no? Listo. Vamos a ver qué hay por allá arriba, entonces. En donde el Simbal Crack sacó esa sangre de ahí. Coño, no sé, me imagino que son todos los que intentaron pasar por el mismo sitio y no pudieron vencer el carajo. Mano, pero no lo pases por anuncio. Pasa los memes por general. Los anuncios son anuncios. Verga, sí, no jodas. Esa vaina sea de rechera. Uno se quiere limpiar los dientes y pareciera que uno fuera. No, no hubiera conexión. ¿En otro juego? Uno está medio tres y mira al otro. Pa' tu casa. Venga, joder. Mira, un incienso. Pa' la guaira, dice. Primero que curas, calmes. Ajá, ¿qué dice aquí? Píldora de bronce. Después de usar la calabaza, la siguiente roca sólida no consume magia durante un periodo de tiempo breve. ¿Qué es una roca sólida? Ah, el poder roca sólida. No, vale, mamá. Pensando que algo serio, mano. No, esa mariquera. Más escaso. ¿Puedo mejorar el tipo? Así pues. A ver, ¿qué más puedo hacer aquí? ¿Será que alteración, transformación? Cani al detonamiento me da daño del siguiente ataque tras una evasión perfecta. Dice que para despertar, pero esta es la única transformación que tenemos. Este tipo. Poder lunar. Pues que no entiendo esta parte, o sea, yo lo hago así. No, yo no entendí qué es esto, weón. Bueno, en estos días me robó el banco 800 bolos, weón. Estoy picado, todavía no me lo ha devuelto.
A ver, vamos a ver si nos podemos organizar aquí. Pues tenemos la esposa del bastón. Que esto ya tenemos. ¿Lo tenemos desbloqueado? No. Esto no lo tenemos desbloqueado. No, esto no. Esto tampoco. Coño. Uf. Quiero eso. Quiero eso, quiero eso. Quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y ya no tengo más puntos, ¿eh? No, desbloqueé esta mierda y no sé qué hace. No sé si a ustedes les pasó que ayer hubo un peo con las transferencias y toda esa vaina del banco, marico. En el Venezuela en particular. Bueno, imagínate hacer una transferencia de eso y que no le caiga a la otra parte y tampoco te la devuelvan. O sea, imagínate. Qué roca sólida. Bueno, ya no tengo más poder, ¿eh? Esta vaina es un peo, hay que como que leerla. Esto tiene que ver con vigor. Artes marciales, no sé qué hace. ¿Y aquí? Ajá. Ah, no, dice que tengo un poder. Ahí dice que tengo un poder. ¿Qué pasó? Espérate. ¿Qué fue lo que no entendiste, Gobeto? Coño, la canción está buena, mano. Esa canción debe ser del... Uy, 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 cuidado. Esa canción debe ser de las Cross Spider-Verse. Esa no la he visto. Bueno, la intro de Spider-Verse tampoco. La empecé a ver, pero como no la estaba viendo... La estaba viendo por partes en YouTube y me llegaron los anuncios y me la dije los anuncios. ¿A quién me está atacando? ¿Qué es eso? Sí, Deadpool y Wolverine estuvo buenísimo. Estuvo arrecho. Arrecha, arrecha. Si no la has visto y tienes la posibilidad, vete al cine a verla porque lo vale. Ahí hay una vaina. Hay una vaina, pero no hay cómo entrar. ¿Qué es eso? Esta droga. Exacto, es porque lloraba todo.
la pregunta de Mauro de los últimos. Quédate en el piso. O sea, ya es suficiente. Tenemos con los 1500 millones de juegos de zombies que hay para que hayan zombies aquí también. Dame el favor. Qué horrible. Ajá, bueno, ese es un camino. Pero aquí adentro hay una vaina, ¿vale? ¿Será que tengo que entrar por el techo? Como estamos jugando Wukong, puse una canción de mono. Ah, no, ¿cómo entro ahí, vale? No puede ser tan difícil. No me jodas, chamo. Ajá, por aquí. Pero y entonces, pues, no me dejes entrar. ¿A qué rompo esta mierda? Allá, espérate, espérate. Hay una puerta ahí. Exacto, el rey Chango escuchando música de Chango para inspirarse y se llama Chango. Ah, mira, por ahí hay otro camino para el mismo sitio y tal el tropajú que nos estaba escupiendo que ya le vamos a meter unos carajos. Coño, faltan 2 semanas para tu cumple. ¿Cuánto vas a cumplir por fin? 14 eran, ¿no? F por Tom y F por Jerry. ¿Ustedes llegaron a ver las comiquitas de Tom y Jerry de las viejas? O sea, la animación como era antes. No la de ahorita que las ponen así todas como dibujos de bebé. A mí no me gusta. Como por ejemplo los Jóvenes Titanes, ¿sabes? Los Jóvenes Titanes de antes eran una animación tipo las comiquitas de DC que son más. Verga, ¿cómo lo digo? No sé, más. Verga, no tan niño. Porque ahorita los Jóvenes Titanes son como unos carajitos chiquiticos. Chiquitico, chiquitico. Bueno, llegaron a ver Tom y Jerry esa época. Eso era marico cómico. Yo tenía un DVD que era un 5 dividido en 1 de puro Tom y Jerry. Y eran que sí, 3 películas de puros capítulos, así suelto. Y 3 películas. Y la película era la película de Tom y Jerry. La de Tom y Jerry, Rápidos y Furiosos. ¿Y cuál era la otra, marico? Ya va, además se me moría. Uy, 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 ¿qué pasa lo tuyo? Ah, ya te. Sale coñazo ahora. Por Wall Scroll. ¿Dónde está el otro? Ah, va. No sé, a mí me gustan más las animaciones. Así las comiquitas con la animación original. ¿Qué hay aquí, weón? ¿Qué coñazo? Por lo menos los Jóvenes Titanes, a mí sí me encantaba esa serie, marico. Verga, qué vaina tan buena. Dígame cuando no solamente eran los Jóvenes Titanes, sino que aparecían los demás, que sí, más y menos y tal, y se juntaba todo el ganado. Se juntaba todo el ganado. Arrecho. Ya. Arrecho, arrecho. Pero yo no sé por qué ahora todos lo están haciendo chiquitico, ¿no? En todas las comiquitas la están haciendo. Todos los personajes son chiquiticos. Ni idea. Y ojo, no critico el que una comiquita sea mala o no. Porque no las he visto. Porque a mí me han dicho que por lo menos que sí, Hora de Aventura. Y ¿cómo se llama la otra? Gravity Falls, esas vainas.
que a pesar de ser comiquita, tienen cierta parte de humor así ya un poquito para mayores de edad. Como una referencia así entre líneas y vainas así. Pero no me gusta el tipo de animación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 es que por eso, no digo que sea mala, sino que es el tipo de animación, no, no sé, no me termina de convencer. La rata de Free Fire. Ya se va a acabar la hora del Wukong, ya no vamos a pasar al Watch Dogs. Ay, que lo que. Saben que tenía tiempo sin jugar el Counter y ahorita me metí. Verga, de pana, si uno deja de jugar esa vaina, la práctica se va para el culo. Completamente. O sea, quedé de último en la partida. Porque primero me tocó en Italy, que es un mapa que nunca he jugado. Nunca, 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 porque yo normalmente quito los mapas en donde hay rehenes, que esa vaina a mí no me gusta. O sea, primero porque se metieron en ese pedo. Vamos a ver si le ganamos a este primero. La bajita de Warning tiene 19 y cumplió. ¡Uy! 20 en noviembre. ¿Le darías una oportunidad? No, marico, no. Bueno, le digo vaya al rey chango. Es el rey zombie rato. Ya te bajo esto. Bye, bye al rey chango, entonces. Sí, estamos explorando todo como es, ¿no? Porque siento que no nos hemos movido de este sitio. O sea, veníamos de allá. Exploramos todo el mierder. También que matamos a un gentío que no sabíamos si teníamos que matar o no, pero bueno. Ahí. No, no, exacto. Por aquí no había camino. Estaba este, que es el mismo de allá. No, marico. No he visto Padre de Familia. Así es, series de ese tipo. He visto South Park y Los Simpsons. Donde South Park es mi favorita. Ese sí es otro level. Cuidado, 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 que te van a hacer los mongólicos. Coño, pero es que este marico no esquiva, chamo. Y eso que le doy el botón justo en el momento, pero el carajo como que la animación se le tranca y no se mueve. Yeah.
Verga, aparecieron tres perros, weón. Tres perros vueltos locos. Pero ahora tenemos una transformación nueva. Ah, no, era una rata. Échale bola. Pensé que era un perro también, un perro feo. Yo creo que estos bichos, si no los tocan, no te molestan. Creo. Y aquí la magia se te acaba burde rápido, no se carga ni nada. Ah, no, no, si te quieren caer con eso. Anda para allá, anda para allá. Mira, ya viene el otro arrecho. Coño, pero qué fastidio. Ah, mira, puedo meterme por aquí o irme por este lado de aquí. Muy sobre tu parte que me estuvieras esperando ahí. Gracias. Ahora te sale coñazo. ¿Por qué? Más o menos porque no me dejó. ¡Ey! Debe ser porque hay un enemigo. Dead kills, no. ¿Verdad? No nos han desbloqueado otra transformación arrecha como ese perro. Hace falta una transformación esta. Aunque el perro ese es arrecho porque quita bastante vida. El peor es que siempre me meten coñazo. No hallo cómo esquivar con ese carajo. Ahorita tomo un poquito de agua porque me está costándolo. Ok. Haz lo que tengas que hacer, ¿no? No hay necesidad, pero bueno, dale. ¿Puedo bajar por ahí? No. Ya decía yo. Mira, epa, pero ¿puedo subir por aquí? Ah, no. En donde encontremos el incienso, ahí dejamos el capítulo. Al final hoy vencimos, qué sé yo, un jefe nada más. Es la tigresa. La tigre. ¿Cómo fue que le dijiste tú? El Simen Crack. Verga, yo creo que no la cuento, weón. Ah, no, claro que sí. Coñazo, coñazo. Uno está intentando farmear aquí y este vino se vuelve loco aquí. Ajá, mira, ahí hay uno, ahí hay un bichito. Un incienso. Mira, aquí hay un espíritu primero. El espíritu es más importante. Pero siento bien rico cuando me vengo. Siento bien rico cuando me vengo.
No, Mauro, no. Así no era, Mauro. Mano, tengo todo. Te pasaste, man. Escuché un mono ahorita, weón, te lo juro. Coño, jugar con música de Coldplay está de pinga, weón, te relaja. Como le dije, la primera partida que uno se juega de cualquier Souls-like es así, muchachos. De verdad, disculpen si es fastidioso el hecho de que yo estoy explorando y revisando todo, pero la primera partida tiene que ser. Mira, para poder tú platinar un bicho de esto, necesitas mínimo dos runs. Y en la primera, para que necesites la menor cantidad de runs posible, la primera tienes que llevarte aunque sea el 60-70% de todo lo que necesites. Entonces uno tiene que explorar en la madre, así como hicimos en Lies of P, que nada más nos falta un arma. Bueno, tenemos que hacerlo igualito aquí. Igualito en Elden Ring, igualito en Sifu, igualito en todos lados. De hecho, el Sifu ya lo completé, pero por andar dándome la de Jack Sparrow, no tengo ni un solo logro. Entonces ahora me está costando más completarlo porque me da la dilla. Qué bueno, güey. Qué fino que no te afecte. Me gusta, me gusta. Ah, bueno, ya descansamos. Vamos a ver si podemos. Que esto de revivir la chispa. Estos son puntos. Tengo tres puntos. ¿De verdad? ¿De dónde saqué tantos puntos? Ah, no, tengo uno. Y tengo aplicados tres. Ok. Y aquí dice: golpear a un enemigo movilizado. Un ataque extiende la duración. Se puede acumular hasta 5 veces. ¿Y esto qué hace? El enemigo inmovilizado. Y esto, cuando inmoviliza al enemigo, el taca, taca. Paris Jackson. ¿Quién coño es Paris Jackson? Who the fuck? Ah, roca sólida. Coño, pero entre paso nuboso y roca sólida, paso nuboso me parece mejor. De golpe crítico, coño. Es que tú puedes a un señuelo. No, ya, espérate. Hay algo que yo no sabía en esta vaina. Es que yo creo que el mejor que pueden mejorar es este, chamo. Posee el machete. El de la estocada va a ser, creo que el que no voy a desbloquear, weón. Al menos no ahorita. Ah, es que ya todo esto está desbloqueado y los demás porque no puedo. Nada más da, cultivar espíritus. ¿Qué necesitamos para eso? Bicho de ese, nada, pero esos bichos necesitamos para pa fabricar vaina. Por ahora no, pero vamos a guardar. Bueno, listo, volvemos a descansar. Vamos a dejar el capítulo de Wukong aquí y vamos a pasarnos para el Watch Dogs. Vamos a ver qué hacemos ahí, porque el Watch Dogs, mano, qué ilusión me tenía ese juego. Y lo jugué. Y ustedes a lo mejor no se dieron cuenta, pero yo estaba súper feliz jugando ese juego.